¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en Monster Hunter Freedom Unite. Vamos a seguir con otra misión. Pero primero vamos a ir a la granja, como siempre. No he jugado entre misión y misión porque estoy grabando de seguido, ¿vale? Así que eso, no tengo materiales nuevos de los Velociplay ni nada. Pero bueno, de momento, como ya vimos en la anterior misión, no me hacen falta. Así que... vale, a lo mejor podía haber seguido pegándole a eso, pero bueno, da igual. ¿Qué más? A ver, ¿qué puedo dejar por aquí? Armadura, bueno, lo que he cogido básicamente. Piel de blanco y garra afilada. Vale. Vale, pues nada, vamos a comer y a matar bichos. Espero que sea un bicho grande, tío. Aunque me reviente la cabeza, pero joder. Tengo ganas ya y tenéis ganas vosotros porque me habéis puesto de que salgan bichos en condiciones, ¿no? Pero bueno, el juego es así, ¿no? Prefiero que sea así. Vale, un filetazo y una carne gomosa. Mejor que vaya sumando dificultad poco a poco a que vayas en la tercera misión y te saquen aquí un bicharraco enorme. Que te sople y te mate, ¿no? Yo creo que es mejor así. Así que vamos a comer. Sube la salud. ¿Y ya? Pues no sé, siendo dos carnes, debería de haberme subido más cosas, pero bueno, da igual. Si para luego lo que lo necesito, no, un poquito igual, la verdad. A ver, colega. Vale, vamos por la número 8. Misión de recogida, en serio. Entrega 15 hierbas de montaña. Paso. ¿De qué la va su tía, tío? Eso es un rollo. Misión de caza, caza al velocidrome. Aquí está, aquí hay cosita. Verás, déjalo me mata. Caza al velocidrome, velocidrome, recompensa cero. Hombre, recién casado. Cuando mi mujer está recogiendo setas, aparece un carnívoro enorme. No va a volver a salir a recoger setas en su vida. Ayúdanos a proteger a los aldeanos. Esta sí me gusta. Vamos a por el velocidrome. Es como el giadrome. O sea, lo que sería el giadrome de los giaprey, ¿no? El giaprey ese pequeñito, el giadrome es grande. Pues el Velociprey, ese pequeñito en este caso. Mira, me salió otra vez el circulito ahí. Y es Giadrome el grande, ¿vale? Así que vamos a por él. Además, esta misión me va a venir de puta madre porque vamos a conseguir objetos que necesito para la nueva armadura y la nueva. Y mejorar el arma, ¿vale? Así que perfecto. Voy a coger esto por si acaso. Se me complica un poco la cosa y tengo que usarla. Y esto también. Y ya está. Con esto vamos de sobra. Creo que estaba en la 3. La verdad es que no me he fijado. Y mira que me la ha puesto, tío. Vamos a ir por la 4 mejor. A ver. Céntrate por ahí. Pues yo creo que vamos a llegar antes, ¿no? A ver, espérate, bebida caliente, quítala de ahí. Vamos a ponernos eso ahí. Y a por él. A ver qué tenemos por aquí. Nah, estos no nos atacan, creo. Si no les hacemos nosotros nada, así que pasamos de él. A ver si me dan también el hueso mediano, tío. Creo que se llama hueso mediano, ¿no? Hueso monstruo mediano, sí. A ver. Hostia, los cangrejos esos son... unas putas pesadillas, tío. Vale, pues no sé dónde estará. Yo creía que estaba en esta... en esta zona, ¿no? Pero además este es grande, ¿eh? El puto cangrejo, macho. Nada, aquí ni nadie. Vamos a ir a la 10. Encima salen algunos debajo de la tierra, tío. Y te dan. O sea, es que te dan sí o sí. Pero aquí puede ser que no haya nada tampoco, ¿eh? No sé por qué me da. Mira, ya me iba a salir un cangrejo. Nah, aquí no hay nada, ¿eh? Vámonos. ¿Veis que se mueve ahí la arena? Hostia, vaya tirón. Yo creo que... bueno, no sé si será justo eso, pero bueno. Vale, pues nada, estarán por las zonas verdes. Vamos a las zonas verdes, vamos a la 2. A ver si hay suerte y está ahí. Vale, aquí hay bambis de estos. Pues nah. Yo qué sé. Vamos a la 1. Hostia, mira que me lo ha puesto antes de empezar, tío. Y no he sido capaz de fijarme más o menos dónde estaba, ¿sabes? O sea, mira que llego a ser lerdo a veces. Este tampoco ataca. Al menos que yo recuerde. Pues nada, vamos por aquí. A ver, ¿dónde estaba esto para subir? No había una cuerda aquí para subir.
Esto es para picarlo, ¿no? Voy a picarlo a ver lo que me da. Trozo de oro. Eso me da dinero. Piedra. Hierro. Cristal de tierra. Más hierro. Otro trozo de oro. Un petróleo. Otra tierra. Otro cristal de tierra. Y paso, que me aburro. A ver, ¿dónde está la esta para subir, tío? Aquí, vale, coño, sí. Tiene que haber algo para subir. Pues nada, a ver, giadrome. Uy, giadrome. Velocidrome. ¿Dónde está? Joder, sé que no hay nadie, tío. Este mapa, ¿está desierto? ¿Se ha bugueado o qué? Vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? Aquí no hay nada. Pues nada, tío. Estarán por las zonas azules. Este sí nos ataca. Porque es un pesado, básicamente. Vale, pues eso, vamos a dar las azules y ya está. A ver, tú, mosquito, no quiero que te acerques. Que eres un pesado. Vale, aquí están, aquí están. A ver, son todos igual de grandes. Aquí no está. Pero bueno, vamos a matarlos que no viene bien. Esto no son. ¿Qué coño? Estos son Gearbrain, ¿no? No, vale, no. O sí, no. A ver, os daré, ¿vale? Ya sabéis que yo doy al aire primero y luego ya... ¡Hostia, venga! Luego ya les di a ellos. Ya, mátalos tu gato. Ahí estamos. Nah, caen rápido, como veis. Y yo mientras... En toda su cara... Despellejo a su primo. Ahí está, colmillo. Necesitaba dos para no sé qué cosa. Mira, me salta por encima. Parece que le podía despellejar más. A ver. Oye, ¿dónde está vuestro papi? Que necesito matarlo y eso. A ver, guárdala. Mira, te dio el culo mientras despellejo a tu hermano, colega. ¿Qué te parece? ¿Bien o qué? Nada, solo es una vez. A ver, ahí. Tengo que ponerme... Porque es que si no... No le voy a dar, ¿sabes? Todo el día. Pues nada. No decía nada de matar estos, ¿no? No, solo aquí al velocidrome. Vale, pues ya tengo los dos colmillos. De hecho, tengo tres. Así que muy bien, a ver, vamos a ir a la... Ah, vale, sí, esto, claro, todo esto es la 7, vale. Me he rayado yo en un momento. A ver, coño, sube. Aquí, turbo. Así subimos más rápido. A ver, Giadrome, ¿cómo te llames? ¿Es ese de la izquierda? No, no. Claro, claro que no es. Pero bueno, me viene bien matarlos. Ya sabéis que necesito sus materiales. Si les doy, claro. No sé por qué no configuro la cámara, tío, en el otro joystick. La tengo en la cruceta de mando de Xbox y es un rollo. Vale, cámara de Velocibreak. Te va a tomar por culo, tío. Mira, voy a estar al límite de esto y me voy a salir. A ver, venga, cógelo. Vale. Colmillo Velocifrey. Oye, me han quitado bastante vida ya con la tontería, ¿eh? Ahora me curaré. Mira, cae otro, ¿sabes? Esta era la zona que no dejaban de caer, ¿no? Es que había una zona que no dejaban de venir los pesados. Y eran unos pesados. Vamos a recuperar eso. Tengo tres, vale, no me va a comer ninguna porque este hombre me va a dar, seguro. Vale, vamos a la 8, tío, porque es que si no... Al final me he recorrido el mapa entero para encontrarle. Si está aquí, claro. Aquí está. Como veis, el sprite de él es igual que el de Giadrome, pero de otro color. Vale. Vale, vamos a ponernos esto a mano. A ver, ¿dónde estás, colega? Oye, mi gato. Ahí estamos, venga. Tú absorbe ataques y yo le pego. Como siempre, nuestra táctica.
Vale, vale, no, no me quita mucho, pero me quita un poquito, ¿eh? Así que, ojito. Encima, tienen que venir los putos de hoy a tocar los huevos, tío, en serio, siempre. Es que no hay bicho peor en el juego. Es el peor bicho que hay. Los putos mosquitos de mierda, tío. Ese es más difícil. Hasta que le das te mueres. Están en todos los mapas. Te pegan. No te dejan en paz nunca. Son unos pesados. Espera, me como la bomba. En serio, son súper cansinos. Imagina tu casco, tío. Estamos aquí. Me cago en el gato y en sus bombas y en su puñetera madre. A ver, todo feo. No me ha dado ahí, tío. Hostia, me voy a curar, ¿sabes? Porque entre el gato y las hostias de este, ¿sabes? Al final verás. Encima siempre elijo la dirección que no es para darle la vuelta a esto, ¿sabes? ¡Ya está! No jodas, en serio. Pues vaya, cagado. Pues nada. Piel velocidrome. Qué fácil, tío, no jodas. Garra velocidrome será. Y ya está, ya no. Joder, tío. Vaya un cagado de misión. Pues nada, turbo. Para que pase rápido, más que nada. Vale, pues ya está. Otra misión más. Vale, a ver qué nos han dado. Lanzar gritos, seleccionar objeto enviado. Vale, quería que era la... Vale, ahora. Luego intento de un monstruo. A romperlo y meterme. Pieles, tope. No, había de los dos, de Velociplay del velocidrome. Se fascinante. Piedra de afilar y un hueso. Pues nada. Ahí está. Ahí nos dan los dos trozos, 400. Que bien, bien, ¿no? Vale. No, claro, es más grande porque todavía no había matado a ninguno, ¿vale? Así que obviamente es el más grande que he visto. Nada, lo vamos a dejar ya aquí. Yo siento que sea tan fácil, pero bueno. Es lo que toca. A ver si en el siguiente vídeo ya me puedo hacer alguna armadura de estos bichitos. Y nada más, yo voy a seguir grabando millones, así que... Vale, like, favoritos, comentarios, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.